saca las manos del bolsillo, ¿eh? Yo no podía ser juez de él, porque es una... La sección que está dentro va a pasar. Pero me gustaría que abriera un poquito más.
femenina, pero tiene aquí dos puntos de grasa, o yo no sé, que la afecta muchísimo. Estamos en un concurso morfológico y no podemos dejar la primera, ¿no? Por eso. Y la dejamos en segundo lugar. Y luego tenemos la número 70, es una anomalía muy profunda, larga también, con muy buena grupa, tiene una grupa con una redondez de larga muy buena, con una capacidad de poner carne también, bueno, tiene ya muy grande, y es realmente lo que buscamos también en una raza como es esta, que es una raza. Y la
primera, es la número 72. Tiene la pelvis muy recta, un torso muy largo, muy largo. Todas tienen los pezones muy bien para que mamen las crías cuando nacen. Se levantan y maman rápido. Eso es muy importante para que las acompañen.
hoy me gustaría que estuviera un poquito mejor preparada para estar en el puesto más adelante. Y tenemos la número 84, una vaca con un esqueleto espectacular, muy grande, muy larga, capacidad para poner carne el máximo, pero me gustaría que hubiera mejor el grupo, mejor grupo aquí en los corteles, o sea, en los centiones, perdón. La nalga también tiene que llegar un poquito más. Es muy difícil llenar esta vaca porque tiene muchísimo esqueleto y para verla llena nos cuesta mucho. En tercer lugar dejamos una vaca muy femenina, mueve las pies, muy femenina, con un ternero ternera espectacular, buenísima, larga, produce muy bien, por lo que veo. La vaca es armoniosa, pero volvemos al pelo. Esta rumba aquí hoy, para hacer una luz, tenía que bajar un poquito más esta pena. Y la dejó en tercer lugar. Y en segundo lugar dejamos esta vaca, la número 86. Es una vaca muy recta. Es una vaca muy recta. Une muy bien. Une muy bien ante el lomo. Una pelvis también larga. La incisión del rabo está muy bien colocada, abre muy bien en los isquiones, no engrasa, abre muy bien en las nalgas, larga, descendida, una capacidad de grupa elegante. La dejo en segundo lugar porque ella tiene la primera, tiene un poquito más de volumen, pero una grupa muy parecida. Muy parecida a la segunda. También seguimos diciendo lo mismo, muy larga. Es muy ancha. Ancha en las patas. Larga la pelvis. Larga en el dorso. Muy profunda. Arqueo de costilla muy buena. Los pezones son buenos también. Es una vaca muy bien hecha, pero hoy es la primera y así es como quedan las cosas. Un gran aplauso para ella. De la ganadería La Vega, en segunda posición, Perla de la ganadería. Tenemos a Luisa, la ganadería Sorpeña y campeona de selección, Perla, también de la ganadería Sorpeña. Un fuerte aplauso. Thank you.
Me he secuestrado